Okay. Se escucha mucho ruido de allá, de la casona, del casco, se escucha el ruido. Me voy de acá porque no me gusta. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¡Ay, la mierda! ¡Wow! Esto es muy oscuro acá. La mierda, esa puerta hace un ruido. Este lugar es raro. Me voy a meter. No sé qué hay en esta puerta. Después de esta puerta no sé qué hay. Dale para abajo acá. Estoy bajando al sótano de la que sería Los Pasos. ¡Qué bárbaro! Mirá el sótano. ¿Qué puede haber acá? No, no traje la linterna. Ese pueblo. ¡A la mierda que hay ahí! Qué mierda hay ahí, la puta madre. Me cagué todo. Un sótano de película, Salió de ahí. No sé qué pasó ahí, pero algo salió. No puedo prender la linterna. Tengo el otro celular. Mira, un osito de peluche. Dios mío, este lugar me hace temblar. Mira los vitrales que hay acá, mira, piso de madera. Mira, qué hermoso hogar, está impecable. Mira los vidrios, mira, qué bárbaro. He visto gente que se saca fotos. Me voy a mandar como loco. Me voy a mandar como loco. Y acá no me gusta la mierda. Esto no me gusta. ¿Ves? Estos son los sitios que me cago las patas. Piecita que no sabe para qué se usaba. Hay unos ganchos. Capaz que era para guardar los chacinados de cuando carneaban.
Hay mucha humedad, acá. La mierda, pero no me gusta, es un ambiente horrible. Una escalera, mira. Una escalera que va arriba. El segundo piso. ¡Oye, puta madre! ¿Qué pasó? ¡Uf! ¿Qué pasó? La concha de la lora, estoy encerrado. ¡Uy, me metí en un lugar que no puedo salir! ¡Ay, puta madre! ¡Uf! ¡Ay, la puta madre! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Mire todas estas, los relieves de las cosas, de las ventanas, ¿no? Todo el trabajo que tiene, ¿ves? Sí. Se ha ido cayendo. Qué lástima, pero se cerraron la abertura. Claro. Fue saliendo a hablar con la gente de acá, ¿ves? ¿De acá? ¿Cómo es la historia? ¿De dónde me sobo? De General Roca. Ah, oh, mirá. De 30 años, acá. Mirá. Acá dice que era todo, como había todas plantas acá. Supuestamente. Mirá. Qué lindo. Y acá, en las paredes, había todas cabezas de leones, de bronce. Mirá. Y las sacaron todas, mirá. Todas. No, supuestamente se las llevó uno de los herederos. Claro, cuando vinieron a buscarlo a Liniera acá a la Cruz Alta. Claro. Lo vinieron a buscar de Francia. Esta era el salón de estar. Mirá el fogón que tenía. Pero, ¡oh! ¡Qué lindo! ¡Pero gigante! Da un poco de nostalgia este lugar, porque la verdad que me gustaría que se vuelva a poblar. Pasa que es muy difícil llegar hasta, por ejemplo, hasta la ruta. Tenemos como 2 o 3 kilómetros de camino de tierra, que debe ser muy difícil cuando llueve, por ejemplo. Hay luz, vi que hay agua de bombeador seguramente, pero no hay nada, o sea, no llega el tren, no hay nada. Por eso estaría bueno también que vuelvan los trenes, ¿eh? Se podría reconstruir una estación nueva. Gente que pararía, compraría, daría trabajo. Sería genial que vuelvan los trenes a todo el país, ¿eh? La ventana se movió. La concha de tu hermana. ¿Qué mierda? Se cerró solo esto, boludo. Seguramente alguno que ha venido a las fiestas que se hacían acá en Paraje del Jardín me va a tirar más información, seguramente. Yo realmente no, ni sabía de este lugar. Muchas bolsas, muchos colchones, sé que ha habido gente acá. Hay unos colchones. Unas sillas viejas. Una cocinita, un roperito, una heladera vieja, mirá. Permiso, ¿eh? Ramón Álvarez nos recibe con sorpresa. ¿Y usted cómo se llama? Ramón Álvarez. ¿Ramón Álvarez? Sí. ¿Y usted cuida acá? Sí. ¿Y esto es de propiedad de quién es? El gobierno. ¿El gobierno de Ferrocarril Argentino? Claro. Nomás que la planta de Ciro y el nombre que tiene campo por ahí. Ah, ¿y esto antes de quién era? ¿Era de ferrocarril también? Este era todo de ferrocarril, pero ya el hombre este hizo la planta de silos y bueno, y trabajaba acá. ¿Y cómo sobrevivía acá vos? ¿Tenés sueldo todo?
¿O jubilación? ¿Qué tenés, pensión? Sí, pensión. Está lejos acá el pueblo, che. ¿Cómo hace para comprar las cosas? Es el calvario, ¿no? Ese es el problema que vos tenés. Este colectivo es famoso porque figura en el mapa, en el Google Maps. Mucha gente lo viene a ver. Es increíble, o sea, haber llegado hasta acá. Ahí está el diferencial del colectivo PIT. No hay nada, adentro está todo roto. Exactamente en este lugar están enterrados los restos del avión del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio y el Javi Landap y el Junker Ju-52 que venía del lado de Córdoba. Tengan en cuenta que este campo se llama India Muerta y hoy se recuerda como el campo de la Cruz. Vamos a ver la plaquita que tiene acá el monumento. En esta berreta me encontré con que hay un asado, está una feria, no sé. Esta es la estación de tren vieja. Está hermoso. ¿Y dónde se mete esto? Por acá ha pasado el tren. Mira lo que es. Mira cómo está ahí. Está lleno de suyo. Mira cómo está acá. No sé cuántos años tendrá esto. Ya vamos a averiguar. Mira cómo se han caído el techo. Mira lo que es esto. Impresionante. Estoy agitado. Mira allá arriba, hay como una ventana. Mira. Con este video quiero agradecer a mis suscriptores, amigos y colaboradores, gente que me ayuda a poder llevar a cabo estos videos. En el 2024 vamos a poder hacer mejores videos. Suscríbanse.